Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos, amigas, comunidad de este canal, hay un lugar. Soy Neil Eduardo Romero y me voy a sumar a esta propuesta de comentar y opinar por el lanzamiento del fabuloso y gran docuserie The Beatles Get Back. Es inevitable para los que hemos visto, después de 35 años, hemos visto tantas veces la película Let It Be, que no podemos evitar comparar, o yo no puedo evitar compararlo con lo que vi en el documental. A diferencia de este documental, Let It Be no te cuenta una historia, simplemente vemos cómo inicia con el logotipo de Beatles en el parche del bombo, vemos caminar a Mal Evans y no tenemos más información más que eso. Vemos que están ensayando, después los vemos en los estudios de Apple. Y para concluir con una memorable e icónica presentación de los Beatles en la azotea. Pero no tenemos una historia, no sabemos por qué lo hicieron o de qué se trataba ese asunto. Estoy hablando para una persona, un fan, que vio por primera vez la película y que no está, digamos, documentado. Es decir, los que vimos la película en el cine, pues ya los vimos a los Beatles y eso fue todo. No hay más información respecto de eso. Entonces, eso es lo que concibo de la película Let It Be. Nada que ver con la calidad de imagen y de sonido. Nada que ver con esto. Pero bien, ahora, después de ver y escuchar sobre todo este documental de Peter Jackson, magistralmente dirigido, si es que lo más que pudo dirigir fue la edición y los segmentos y cómo presentarlo. Esto más bien es un trabajo editorial, que es ahí donde yo justifico estos lanzamientos de lujo, donde no a los fans no les, o al público no van a salir a venderles todo lo que existe, porque lo que hizo Peter Jackson fue, como lo advierte al principio de la película, perdón, del documental, es se tomaron decisiones editoriales. No tiene caso que nos presente 60 horas de metraje para estar viendo a los Beatles, tienen un aspecto melindroso sin hacer absolutamente nada. No. La gran ventaja es que Peter Jackson decide presentar esto día con día. Hay una pequeña introducción, sí, pero que incluso para mí queda cortita porque eso no indica para nada el fenómeno ni lo exitoso que fueron los Beatles. Nada más nos lo ponen como un contexto para saber de dónde vienen y hasta dónde llegaron o hasta el punto en donde están. McCartney, tengo que decirlo así, en esta euforia por haber tenido y tocado junto a un público selecto la canción de Hey Jude, es que decide y tal vez por acuerdos con los demás, embarcarse en un nuevo proyecto. Yo siento que no tiene todavía nombre, pero bueno, todo el mundo lo conoce como las sesiones Get Back. ¿Y cuál es la idea? Pues presentarse en un espectáculo, en un concierto, después de haber ensayado canciones nuevas y todo eso iba a quedar documentado. Bueno, pues ese objetivo no se cumplió. Y fue cambiando conforme se fueron sucediendo las cosas. Entonces, a lo que yo quiero llegar con este comentario es que todo lo que vemos en esta docuserie es como una prueba de Rorschach. Tú ves lo que quieres ver. Así que nada de lo que yo diga aquí vamos a coincidir. Y claro, ahorita voy a hacer un pequeño aviso, porque puedo tal vez utilizar lenguaje explícito, pero sobre todo los seguidores, los macarnesios, los macarnianos, no les va a gustar lo que voy a opinar del bajista de los Beatles. Así que si ustedes no quieren sentir, no quieren sentirse como agredidos, paren el video y vayan a ver otra cosa. Los que se quedan, bueno, están avisados. Peter Jackson presenta esto
en tres partes. En broma, en el grupo hay un lugar en Facebook, nombré a la primera parte como la incomodidad del anillo. La incomodidad porque es evidente que nadie desde el principio está a gusto, solamente Paul. Además, son fechas medio extrañas porque vienen con una resaca, como sucedería aquí en México, de estos festejos de Año Nuevo. O sea, ¿quién el 2 de enero se está poniendo a trabajar? Pero bueno, es un proyecto que promueve y está muy emocionado Paul. Hay que estar conscientes de que Paul está en un nivel creativo increíble, superior a sus compañeros. Increíble. Ya lo vimos en estos 30 segundos con esa furia y enojo componer una canción, Get Back. Pero ahí es donde influye la decisión del director en ponernos un texto. Si no nos pone el texto, realmente pasaría desapercibido el evento. Claro, se hizo viral Paul McCartney, pero lo que no te dice el director es que, a pesar de la flojera y el cansancio que tienen George y Ringo, George está escuchando, toma su guitarra y empieza a sacar la guitarra. Tampoco lo que no nos dice el documental es si Paul dirigió a Ringo cómo tocar la batería, o si toda la genialidad de la batería es de Ringo. Primero escuchamos a Ringo tocarlo de una manera, pero ya en la azotea y en la grabación final lo toca de una manera distinta a su batería. Así que de ahí que tal vez la necesidad que desde ese entonces todas las canciones fueran firmadas como de acuerdo con cada autor o compositor, sería McCartney, Harrison, Starkey, Lennon, porque es el último que se suma. Curiosamente, es una de las canciones que Harrison versionaría para las grabaciones del All Things Must Pass, y está en la caja de lujo de la reciente edición del 50 aniversario. Bien. El momento, toda la primera parte, la he llamado la incomodidad del anillo. Si no lo dije, lo vuelvo a decir, porque nadie está contento con lo que está sucediendo, y George es el primero en mostrarle su inconformidad a Paul. Y Paul puede estar en el nivel creativo superior a sus compañeros, puede estar trabajando, porque él mismo lo dice desde hacía 2 años antes, como el jefe. Pero él no es un jefe, él es un capataz, él es un tirano, es egoísta y es ególatra. Y desde entonces, desde que murió Brian Epstein, finalmente él toma, digamos, la batuta, porque así lo desea, nadie se lo pidió, y lleva a los Beatles a un nivel en donde seguramente ellos no quieren ir. Pero bueno, están las creaciones como la película The Magical Mystery Tour, que, como bien dicen en la serie, dice George Harrison, tiene pérdidas financieras. Ahora, funcionaron muy bien los Beatles grabando las canciones para el álbum blanco, cada quien por su cuenta y teniendo a los invitados que quisieron, nada menos Eric Clapton. Y así es como estaban funcionando. A mí me parece perfecto cómo es que ese es un álbum superior, digamos, al Sargento Pimienta, aunque aquel es un álbum conceptual. Regresando al tema, por un lado me parece increíble que exactamente las canciones de Get Back, de las sesiones de Get Back, sean las que continuaron al álbum blanco. Parecieran que bajan de nivel. Y es la manera en que están componiendo y escribiendo estas canciones. Nada, que muchos artistas actualmente trabajan así con los productores, es decir, el productor no quiere que traigas una canción, sino que vengas al estudio y aquí mismo se va realizando.
Noel Gallagher lo ha hecho, por ejemplo. Y otros. Ustedes pueden comentar quién más. Bien, entonces, regresando al tema de la incomodidad, George Harrison quizá va con el ánimo de participar, lo hace, lo ejecuta, pero no está contento. Seguramente la idea original de McCartney ya no es la misma, y de ahí que decide entonces Harrison decir: me voy de la banda. Si hubiera querido irse realmente, agarra todas sus cosas y se larga. De alguna manera, hace un berrinche, y que es entonces cuando McCartney y Lennon ponen atención. Ringo está soportando todo esto que está sucediendo. Es como cuando te enfermas y estás aguantando el dolor y no te quieres tomar un medicamento. Estás aguantando creyendo que con un tecito te vas a curar. Entonces Ringo está en ese modo de no decir nada. Hizo que en parte me parece equivocado de Ringo. Cuando vi la primera vez en la primera parte, híjole, me acongojé, sentí feo por Harrison. Y bueno, al final del episodio, sí, es muy emotivo ver a estos tres Beatles abrazándose, diciendo: pues vamos a salir de este problema. Claro, en el mismo episodio, tanto John como Paul nombran que pueden tener de relevo a Eric Clapton y a Jimmy Nichols con la batería, si es que Ringo no puede, porque se va a ir a filmar la película de Magic Christian. Pero Paul McCartney bien pudo haber dicho Pete Best. Bien, así termina el episodio 1, La incomodidad del anillo. La parte 2, el episodio 2, le llamo los dos bloques, los dos bloques, haciendo alusión, claro, a las dos torres del Señor de los Anillos, dirigido por Peter Jackson. Bien, los dos bloques. Al siguiente día, nadie sabe de Harrison, no saben si va a regresar y demás. Pero bueno, habían tenido una primera conversación con él en donde no la negociación no fue buena. Y aún así, Lennon también se ausenta por unas horas o un día. Y vemos ahí a Ringo y a Paul con este grupo de gente hablando acerca de esta situación y viendo cómo lo van a solucionar. Y nuevamente Ringo, sin decir nada, y el que está hablando, el que se la pasa, habla y habla en todas las grabaciones, es Paul. Y sí, nada más por mera coincidencia, es que los Beatles vivos son efectivamente Ringo y Paul. Quizá por eso es más o menos emotivo el momento. Estoy grabando esto, Saúl Hernández, no te puedo escuchar. Yo sé que a Saúl, que es macarniano, no le gusta, no le va a gustar lo que voy a decir de Macarney. Y eso es a lo que voy. Ya le dije que es un ególatra, ya le dije que es un egoísta. Solamente está pensando en él y en cumplir con su objetivo, que ya no fue un concierto y que va a ir cambiando conforme las situaciones de lo vivido en ese enero del 69 con los Beatles. Después tenemos estos 4 minutos maravillosos en una conversación entre Lennon y McCartney, en donde, pues sí, efectivamente, ya McCartney vuelve a decir que él ya lleva muchos años siendo el jefe. Él tomó la batuta porque así lo quiso, y Lennon le concedió como quien le autorizó, ¿cómo se dice, Gustavo? Cuando delega, le delegó la responsabilidad de ser jefe. Y esa conversación yo la tomo como esto: es un reclamo de Lennon a Paul. Decirle: te dejé el puesto, estuviste a cargo, y mira en qué nos has dejado. Yo soy responsable de eso también, dice John. ¿En dónde pusimos a Harrison, a George en este momento? Se sienten responsables y culpables al mismo tiempo, pero le está diciendo John a Paul: te dejé a cargo y mira hasta
dónde has llegado. En efecto, para mí eso no lo hace un líder. Un líder no te llega, no te lleva a ese punto. Es un capataz, es un tirano, el que vemos en estas escenas, como que ahora sí lo tengo que decir de esta manera porque no hay de otra forma. Voy a aprovechar que pasa la sirena. Le tuvieron que decir a McCartney, oye, bájale de huevos, ¿no? Porque mira, ¿hasta dónde has llegado? Y en esta segunda parte, ya cuando la negociación con George, él ya regresa, y regresan directamente a los estudios de Apple, es que el clima cambia. Primero llega George, se sienta y se pone a tocar, viendo qué pasó, saludando a todo el mundo. McCartney, digamos como cobarde, se acerca y llega con Lynn Jones, como respáldame tantito y me siento. Y el momento más incómodo es donde George y Paul no se saludan, se dirigen una mirada como diciendo Paul, hola, ¿no? Y Harrison, impenetrable. De las propuestas que trae George para formar parte de este evento, ninguna le resulta interesante a McCartney. De hecho, ni les presta atención. Vuelvo a preguntar, ¿eso lo hace un líder? Eso no lo hace un líder. El único momento en el que McCartney se interesa es cuando George presenta All Brand Shoes. Puede ser para la cámara, nada más por el momento, pero no, creo que allí sí Paul se interesó en esa canción tan buena que él construyó la mejor línea de bajo para esa canción, insuperable. Y en esa segunda parte, ya en Apple, John Lennon, para mediar la situación, retoma su posición de líder y se pone al centro. Él es el que está tocando canciones, viejas canciones de rock and roll, quiero decir, y quizá de otras. Pero también me sorprende mucho la capacidad de estos músicos de estar recordando N canciones, que si ustedes las contaran, son más de 100. Increíble. Y de eso pudieron haber hecho el espectáculo, pero no. Paul quería canciones nuevas. Está perfecto. Pero si te das cuenta que eso no va a suceder, retomas el proyecto y dices, sabes que esto no está funcionando, tenemos 3, 4 canciones, presentémoslas y presentémonos como músicos cantando viejo rock and roll. Eso hubiera también estado mejor. Pero no, Paul aferrado a mantenerse. Y si ustedes se dan cuenta, es la parte 2 en Apple, en donde Paul, mira, no dice nada, creo que entendió el mensaje claro de John, y se muestran como un verdadero grupo, tocando, interviniendo. La parte incómoda es cuando el director Michael Lindsay Hogg, el hijo de Orson Welles, así con esta pose de puro, me gusta esa pose del director, pues de alguna manera corta la inspiración y pregunta, bueno, ¿de qué va el asunto, no? ¿Cuándo van a tocar? Y McCartney lo detiene. A veces en algún punto he sentido que McCartney es el titiritero y aquel el muñeco, el títere. Por un momento me llega, he pensado en eso, pero de repente creo que la primera intención del director sí es sincera y después creo que ya es manipulado por Paul. Pues dice, no, Paul, mira, después platicamos de eso. A fin de cuentas, todavía en esa semana no están, no hay acuerdos de lo que se va a hacer con lo que se está grabando, pero toda la idea original ya se desvaneció. A Paul ya se le fue su gran proyecto magnánimo, así enorme, para dejarlo en un puñado de canciones. ¿Por qué Let It Be? ¿Por qué el álbum Let It Be? Todas las sesiones de Get Back a mí no me resultan complicados. Es dicho, es un álbum que no me fascina, porque es un álbum realmente producido por Paul McCartney. Fue tal su necedad que en el 2003 presenta Let It Be Naked.
Por eso es que me parece también un poco de risa cuando dicen que no es una producción de George Martin, cuando en realidad él tampoco, bueno, estuvo allí, estuvo presente, lo vemos, sí, pero quien estuvo detrás de la consola es Glyn Johns. Pero entre que fungía como productor o como ingeniero de sonido, pero realmente la producción de todo esto es de Paul McCartney, todo, todo, todo. Vuelvo a decir, McCartney está en un nivel superior. John Lennon se le está pasando bien en una gran línea, perdón, en una gran luna de miel, pero tiene que asumir su rol, vuelvo a decir, se pone en medio y ahora sí, señores, vamos a calmar las aguas y vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer, que es música. Y todo se amplifica con la presencia de Billy Preston, que como ya vimos, según esto, no fue invitado por George, sino cayó de sorpresa. Y ahí está emocionado. De alguna manera, sí, en ese momento, en esa sesión, es el quinto Beatle, es el que le da el toque especial a todas esas canciones. Pero del quinto Beatle nunca me oirán decir si es tal o cual. Los Beatles siempre habrán sido cuatro. Y entonces, McCartney reconoce el talento de Billy Preston y lo que de lo contrario, capaz que le hubiera dicho: no, Billy, no, 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 que no me gusta. Como solía hacerle a George Harrison. Entonces, un líder te deja expresar, te deja ser creativo, te deja involucrarte. No te dice, como robot, tócalo así o tócalo asá. Es un fastidio Paul McCartney en todo este periodo. Les guste o no, vuelvo a decirlo, es esta tiranía. Es, me tienes que hacer caso. Y George, qué bueno que se rebeló. Aparte es muy franco y honesto, Harrison, cuando en esta conversación, y cosa que yo ya la había escuchado en un disco bootleg, Harrison revela que tiene intenciones de grabar un disco en solitario con un montón de canciones que ya tiene. Y John Lennon por un lado sorprendido, pero Yoko apoyándolo, diciéndole, me parece perfecto. Así es como también hubieran funcionado los Beatles, como lo hacen muchas bandas actuales. Proyectos en solitario y regresan a tocar en un grupo. Pero parecía que eso no era la alternativa con con los Beatles. ¿Y por qué digo que Harrison fue honesto? Porque no lo estaba haciendo en lo oscurito, lo reveló, lo avisó. En cambio, McCartney, ¿qué es lo que hace? De eso lo hablaré más adelante. A fin de cuentas se ponen de acuerdo y ya por fin vuelve a preguntar el director Michael Lindsay Hogg, que tengo que reconocer que efectivamente hizo un buen trabajo de Let It Be. Y de no ser por Ringo, por su respuesta afirmativa, es que ese concierto se realiza. Porque George seguía necio, reacio. Gracias, Ringo, por haber tomado esa determinación. Y aún así, un día anterior al concierto, a la tocada en la azotea, al día siguiente, bueno, todavía se ponen de acuerdo para ver qué van a tocar y cómo van a tocar. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque voy a especular algo que me parece nada más curioso. Y incluso ya se me había olvidado decir. Sí, Paul McCartney con sus ojos llorosos lamenta que no esté George ni John para continuar con su gran proyecto. Esas lágrimas del gatito con botas de Shrek, ¿no? O sea, otro perro con ese hueso. ¿Por qué? Porque el día siguiente, cuando ya están desmontando el estudio en Twickenham, él está tocando una canción. The Backseat of My Car, creo que es, y si no, pues me corrigen. ¿Y qué termina diciendo el muy ególatra? Dice, y ahora nada más hay uno. O sea, te dice una cosa un día anterior y hoy te dice otra. Pinche McCartney. O sea, es para mí es la actitud más deleznable de él como integrante de los Beatles. Continúo, ahora sí ya, con la especulación, que es esta. Una vez que McCartney sabe
que ese concierto se va a realizar. Sabe que tiene que transgredir el momento. Sabe que las autoridades van a responder ante el reclamo de la sociedad por un evento de tal magnitud que es irrumpir la paz y la calma de una calle cualquiera en Londres. Ahí está en la placa de Savile Row. Y casi puedo apostar que McCartney y el director organizaron la idea de llamar a la comisaría y alertar a la policía para que se hicieran presentes, porque la gente se estaba quejando del evento. No dudo ni por un momentito que eso puede ser así. ¿Y cómo es que estoy casi seguro de ello? Porque hasta una cámara escondida tienen a la entrada de las oficinas de Apple. George Martin se sonríe al ver ahí lo que están haciendo. Y entonces lo que sí no podemos creer que sea falso es la intervención de la policía. Todos decentes y educados. Incluso cuando salen a la calle a contener a la gente responde ante la autoridad. Así que allá en Inglaterra le guardan mucho respeto a sus autoridades, digamos, en esto, en este caso reflejados por la policía. Entonces ya está todo eso preparado para el show. Mi show. Paul McCartney quiere tener su show y quiere tener su final, como ya lo había pensado y lo menciona. Quiere ver que lo detengan. Y entonces McCartney quiere tener su final épico. Lo menciona durante las conversaciones que tienen, estas largas conversaciones. Paul, todo quiere hacerlo Paul. Me parece perfecto que él haya sido el jefe y no John Lennon. John Lennon ya tenía otra visión de las cosas. Lo de McCartney era hacer música. Él quería hacer quería hacer que la banda nuevamente resurgiera después de este letargo y alejamiento de los escenarios, de los conciertos masivos. Entonces, eso es lo que yo creo, que todo fue preparado para que la policía respondiera. Por eso, a la tercera parte le llamo el regreso, o el retorno, mejor dicho, el retorno del tirano. Efectivamente, allí están los Beatles tocando en la azotea, ya saben que está la policía, ya respondió, y tienen que detener el ruido. No la música, ellos podían seguir tocándose si quisieran, pero tienen que detener el ruido. Mal Evans apaga los amplificadores. Y aquí viene el verdadero momento mágico. Y es esta expresión auténtica de los Beatles. El momento mágico es cuando George Harrison, olvidando detrás todo lo que había vivido, y en la euforia del momento y en rebeldía, prende su amplificador y listo, la magia vuelve a surgir. Ahí tienen a los Beatles. Me queda a mí muy claro, y te los estoy viendo aquí ya en la pantalla, que nunca hemos escuchado a los Beatles de mejor manera. La mezcla de sonido, el sonido que tiene este documental, es increíble. Sí, con estas cuantas canciones que compusieron, hicieron este espectáculo, es porque realmente eran unos grandes músicos. Entonces, ya vuelvo a decir, Harrison se olvida del asunto, prende el amplificador en rebeldía y ahí están los Beatles. Y en respuesta, Paul termina su canción, pero cuando Paul voltea a ver que está la policía, y eso es lo que a mí me hace pensar que todo esto fue planeado, es que sonríe y lo celebra con un pasito al mero estilo de Elvis Presley. Ahí tienes tu final, Paul. Grande, lo hiciste, lo lograste. Eres magnánimo. Por eso a esta tercera parte le llamo el retorno del tirano. Sí, finalmente en esta euforia, después de este acto rebelde y de irrumpir el momento en esta calle,
bajan a los estudios, escuchan la grabación y sigue la euforia. Y hubieran podido seguir grabando lo que estaban haciendo, pero tenían que desmontar todo y eso lo hacen hasta el día siguiente. Y es cuando nuevamente el magnánimo Paul McCartney con los Beatles toca Two of Us, Let It Be y The Long and Winding Road. Es decir, yo, véanme, yo lo estoy haciendo. Y los Beatles cumplen, están allí, son grandes canciones. Y ahora entiendo por qué este álbum no suena tan a los Beatles, independientemente de que lo haya reproducido Phil Spector, porque no es un álbum integral. Es más, los Beatles suenan mejor en el álbum blanco que en este. Y es una producción de Paul McCartney, bajo la visión de Paul McCartney. Al final, y como bien dijo en una llamada que tuve con Jorge Abarca, porque luego apenas comenté en el grupo en Facebook de hay un lugar que iba a hablar de Paul McCartney y me llamó casi para reclamarme. Y yo le digo, a ver, espérame. Es la primera conversación más larga que he tenido acerca de este tema con alguien. Por eso le mando un saludo a Jorge. Y es que, en efecto, de no haber sido por Paul McCartney, es que nada de esto se hubiera realizado. Pero es esta tiranía a la que incomprensiblemente llegó McCartney y tuvieron que ponerlo en su lugar. Sí, efectivamente, Jorge me lo comentó. No, el documental termina, pero no nos da un epílogo. Es decir, tuvimos una introducción, pero no tenemos un epílogo, no tuvimos letritas finales, como por ejemplo, fíjense cómo voy a hacer esta referencia de la bestialidad creativa que tenían los Beatles. Paul McCartney saca Get Back en 30 segundos, pero también más adelante, meses más adelante, en una molestia, en un enojo también, George Harrison vuelve a salir, y ¿qué es lo que crea? Crea Here Comes the Sun. Entonces imagínense el estrés y la angustia, la tristeza, la furia con la que están viviendo los Beatles, que son capaces de crear canciones monumentales. Y eso es, creo que le faltó al documental, un epílogo. Tal vez un asunto como de John Lennon falleció el 8 de diciembre de 1980 y George Harrison en noviembre del 2001. Ahorita no recuerdo la fecha, no, lo tengo menos presente. Pero creo que eso es lo que le faltó efectivamente al documental, un epílogo. Al final, cuando ya están escuchando la grabación, lo vemos como verdaderamente una familia, muy contentos del resultado. Y pues bueno, si es así, lo que planeó McCartney lo hizo bastante bien. Y es un logro de los Beatles. Pero lo que hizo McCartney para poner a sus compañeros en ese nivel de estrés es lo que yo le critico. Y qué bueno que vino John Lennon a ponerlo en su lugar. Bien, para mí a partir de este momento el álbum ya tiene otra sensación, ya tengo más información, lo veo y lo escucho, mejor dicho, de otra manera. E incluso en las grabaciones de Two of Us vemos a Harrison contento, satisfecho, pero vuelvo a decirlo, es George quien le puso la magia al final de este evento memorable. Un evento que ha sido copiado por otros, y aunque los Beatles no fueron los primeros en hacerlo, se subiera a tocar a una azotea, pues sí es el que más se recuerda. Este documental, que a diferencia de muchas otras personas, para mí sí es una versión bien construida. Influye un poquito el director en lo que vamos a ver, pero es la mejor manera de aprovechar todas las grabaciones que se realizaron bajo un proceso tecnológico excelente, para no escuchar viejas, una grabación corriente, mala, y que no entendiéramos, o que se escuchara mal, que disfrutarlo hubiera sido otra cosa. Y si más adelante llegan a vender el disco Blu-ray, por supuesto que lo voy a comprar,
pero también porque quiero conocer, si es que lo incluyen, el contenido extra, ver qué fue lo que, por un lado, a lo mejor sí pensó el director tomar, pero al final decidió no incluirlo, porque quizá necesitábamos tener hasta 6 episodios, 6 partes. El documental sí me parece que es para todo el público. Es una manera de entender lo que estaba pasando con un grupo de rock and roll en una época distinta a la que vivimos y por qué la importancia de este concierto celebrado en la azotea de los estudios Apple. Es la primera vez en mucho tiempo que yo me atrevo a ver y a revisar y a reescuchar un documental de los Beatles como la antología. La antología incluso la tengo aquí casi, casi memorizada. Pero imagínense lo complicado que es, con toda esta información, construir una película basada en la historia de los Beatles, una biografía, ¿no?, de ellos. Es muy difícil. Tendríamos que, ¿bajo qué vista, bajo qué perspectiva tendrían que mostrar los hechos? ¿De la de Paul, de la de George, de la de John o de la de Ringo? Es muy difícil construir una película de los Beatles actualmente. Bien, seguiremos comentando aquí en este espacio y allá en el grupo en Facebook de Hay un Lugar la experiencia de haber visto en vivo, literalmente en vivo, a los Beatles en su última actuación, con un resultado extraordinario, emotivo y, ¿por qué no?, y gracias a Paul, llegar a la perfección. Lo digo así para que los que son macarnianos escuchen lo que quieren escuchar, al gran Paul. No, los Beatles hubieran podido seguir y Paul prácticamente no los dejó. Voy a concluir con lo siguiente. A fin de cuentas, McCartney y su idea, o su segunda idea de presentar a los Beatles en un programa de show, él sí logra ese objetivo cuando en el 72 o 73, con la presentación de su Red Rose Speedway, en paralelo con el álbum Wings Wildlife, pues él sí tiene su show, tiene su gran programa especial de Paul McCartney, tal cual lo quiso, con presentaciones en vivo y con encuentros muy íntimos, y ahí lo logró. Finalmente, eso tal vez sí hubiera sido un gran resultado, pero con los Beatles. Pero por lo menos él sí cumplió su objetivo. Tengo mis álbumes favoritos de Paul McCartney, pero esta es una etapa que para mí sí es criticable, pero que sirve también de estudio, ¿no?, a este ególatra que pudo haber llevado a los Beatles a otro nivel y que no supo cómo manejarlo. Y los Beatles tenían que separarse inevitablemente, pero en parte fue por Paul McCartney, que él asuma, y durante mucho tiempo no lo quiso asumir, después que sí y después que no. Pero también rompe el mito, desde luego, de que Yoko separó a los Beatles. Yoko era la mujer de John, estaba allí, no se involucró mucho y además era respetuosa de esos espacios. Y al día de hoy todo el mundo la trae con ella. Ahora sí, ya. Tercer final, con esto sí me despido. Soy Neil Eduardo Romero. Si te gustó mi aportación, bien. Y si no, pues aquí déjalo en los comentarios. Admiro a Paul, admiro a los Beatles, y a partir de hoy todas las sesiones de Get Back, que para mí no son tan interesantes viéndolas en volumen como un gran coleccionista de bootlegs resulten ser, no. Creo que lo que nos han presentado ha sido suficiente para entender esta última etapa del cuarteto de Liverpool. Cuídense mucho, soy Eduardo Romero y hasta la próxima. Chao. Chao. No, si ese pinche McCartney es un gran actor, deberían darle un Oscar por su brillante actuación en este film. Nada más farsante.